cambiando modalidad. Va a ser 60 segundos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Nada, hay 30. No, no, 30. Sí, 30. 3, 2, 1. Quiero arrancar yo porque estoy parado una reflexión. Porque al fin y al cabo quiero provocar en esta compra una acción. ¿Sabes por qué vos no me va a ganar Torino? Porque no tenés improvisación. Y nos damos cuenta en cada una de tus rimas que termina con una comparación. ¿Qué casualidad o no? ¿O porque eso lo veo con flow? ¿O demasiado estilo, cabrón? ¿O lo que a vos te gusta lo que suena en este bro? Dicen que me gana el negro, vos no sos mejor. ¿Sabes cuál es la diferencia, bro? Que vos no sos del norte, puto. Chabón, yo me vengo a cagar de risa un rato. Con estos rapes para darle una paliza, para tratarlo de gato, para sacarlo y que al fin y al cabo ganen el campeonato. Porque estoy sentado de jurado. Hijo de puta, si quieres buscarlo. Porque al fin y al cabo no podés conmigo, solamente podés interpretar. ¡Cambio! ¡Vamos, loco! ¡La concha de su hermana! ¡Dale, guacho, que la final! ¡3, 2, 1, tiempo! Espera, que me cabe una duda. Lo decís solo porque hace comparación al estilo de Neruda. Yo también puedo hacerla y la hago de una forma culta. Vos te parecías un montón de escombros, antes era un tacho de basura. Por eso, sabes que no te conviene acá coger. Porque sabes que ahora mismo te pago en el patrón. Vos tenés claro, Gonzalo, que soy un gran goleador. Entonces no te conviene contra el caballo ganador. De chapero que me habla de niño, que vos querías que alta piña, eso le decía a los amigos, a los chicos, en la tela batalla, aunque eso te lo explico, pero si mirate, pelotudo, tenés toda la pinta de un tincho. Pero la verdad, son malos en el free. Disculpame, yo nos coronamos como los fucking king. Y es así, bitch, porque nos sacamos de la shit. La única forma de que vos seas el caballo ganador es que te metas polvo en la nariz. Esa es la verdad, como lo hace ni la maña. Mala batalla, este rapero es solo un canalla. Solamente es el rapper de pantalla. Hey yo, sabes que rapero sos solo un tonto. Si ese flow de mierda lo compraste en el Uri Torco. Bueno, alguien, es de fácil, versátil y ágil. Pero es muy distinto a lo que vos rapeás. Por eso esto es más que fácil. Por eso estás rapeando frente a 12 estrellas. Porque ustedes dos solo nos siguen la estela. Cambio. Vamos, loco, que en 3, 2, 1, tiempo. Quiero que sepas, hermano, que entro con todas las actitudes. Porque ahora en la rima es disciplina y pongo mi virtud. Yo no lo compro en capillas porque eso no tiene actitud. Yo gano la fecha con el piluso, se la dedico al School Crew. ¿Entendés? Este rapero para mí que es manco. Sé que es demasiado bueno, pero a vos yo no te banco. Porque él juega al polo por la remera y me siento Toy Story porque hago y tiro al blanco, ¿entendés? ¿Entendés la comparación que tanto quería mi bro? Este rapero no me sabe nada de hip hop. ¿Querés que haga otra comparación? Te sentaste de jurado desde que te humillé en aquella 2 versus 2. ¿Cómo que no? No. Otra entrada. ¿Qué más? ¿Qué le pinta la acordar mi broda? Porque sé que es demasiado bueno, pero la rima la desborda. Porque ustedes son grandes en competencia y yo me siento Facu Campazo haciéndole cara de André Jordan. Nada que ver, vos sos solo un pete. Solamente este rapero te pega y este te arremete. Claro, es por eso que esa mierda se te entiende. Claro, y también arrancó las orejas como lo hizo Mayweather. De verdad, eso es cierto. Y ahora venía a explicar por qué no le hiciste la entera batalla, por qué no te metiste a filmar. Eran tus amigos los que estaban allá. Entonces decime, ¿por qué no defendés? Hay dudo de tu amistad. Hay dudo de tu amistad, pero ¿de qué mierda dudás? Si vos no lo conocés, solamente venís a la bomba y de pedo con él hablas. Entonces no tenés que parfarear. Encima yo lo pinto, yo tengo pinta de pincho. No me culpa que tu pelotero tenga pinta de Kiko. Este rapero sabe que lo mando al bicho. No,
Como mi pileta la pelo pincho. Esto es demasiado bueno, pero es absurdo. Porque el autismo te mata con el rifle. No se entiende, guacho, es que no hay opciones. El fucking número uno contra dos segundones. Mamá, ese guacho es que este rapero no se espera. Mis verdaderos amigos están comiendo conmigo, vino en la mesa. Hey, pero tú, en serio, decime vos qué carajo hablas. Vos qué sabes si yo tengo una relación con él e improvisar. Porque con él, más de una vez, nos juntamos a chambear. Vos solo te hablas con él porque tenés que organizar. Vos solamente es porque tengo que organizar y eso me da igual. Obvio que con los pibes hablamos para poder organizar y saber lo que estamos pensando y lo hacemos desde ya. Es que ¿quién mierda se va a llevar la plata como vos de acá? Hey, vos, hijo de puta, como en los de broche. Como lo hiciste el año pasado y te fuiste para Bariloche. Entendelo, nena, ese es tu problema. Pero te sentí como María Magdalena. María Magdalena, pero ese se la come, ¿no entiendes? Este rapero no tiene opiniones. Por eso es que este rapero hoy lo rizo. Hoy viene con 21 y lo dejo en el piso. Callate, pelotudo, y escúchame, bobo. La verdad van a ver con esta shima yo te sobo. Irónico lo que dice este loro, porque lo criticaste a ellos y por la plata que le gana el loro. ¿Qué mierda dijiste? Yo no critiqué a nadie, tonto. Que al fin y al cabo, hijo de puta, si estamos haciendo lo mismo todos cobramos inscripciones para que vengan a rapear ustedes, tonto. Pero al fin y al cabo, de que ya te vos y llenó de tombo. Hey, no, porque quedabas una más. Lo saludaste de en tiempo, tocaste la copa en la final. Pero no sos Gabigol, por eso te tengo que humillar. Vos sos River porque la perdés en la final. No, no tiene nada que ver, pero este no se pasa. Porque vos quedaste segundo conmigo en la banda. Y es que no se entiende, no te hablo de nuestra amistad. Porque para primero tendría que existir algo más. Es verdad, este chapero es lo que habla. Yo no critico tu amistad porque vos me criticaste por vestir ropa ancha. Y vos lo decís porque venís con ropa de marca, pelotudo, solamente por cedules. Que vos vivís de la lata. Tenés razón, que vivo de la lata. Porque las vivo bateando todos los días como tu cara. Y al fin y al cabo, encima son tarados. Que habla de River si vos terminás llorando con TikTok por estados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Replica. ¿Qué clipa? Ya tenemos ustedes, ¿no? Vamos. Vamos, loco, que al final, viejo, vamos, dale, dale. Culpable si este rapper se arremete, te somete, mete. Me que trefe, son malos dentro de cruz del eje. Nuestra amistad hablaste hereje. Si lo único que se notó fue donde le rompí el culo por vos a billete. Ey, bueno, este rapero no me gana, es uno, tío. Sé que es demasiado bueno, pero no va a poder conmigo. No es TikTok, yo tengo un TOC. Y si vamos con la célula me trastorno obsesivo y compulsivo. Te salió mal la preparada, te quedaste solo en un pero. Pero bueno, vamos a rapearlo y hacerlo todo de nuevo. Que hipocresía que vos le hablé de la ropa de él, compañero. Si me mandaba foto cuando te probaste una remera y me dijiste, ¿quedo como más rapero? ¿Algo más rapero? ¿Qué es lo que estás diciendo? Dije que eso era del trabajo y que me costó dinero. Eso es lo que estaba vos diciendo. Pero parece que no son tan amigos y críticas todo lo que yo he hecho. No, no, este rapero no me hable de este pibe, por favor. Yo lo escucho y solito se persigue. Si es que no escucho y el pibito se me inhibe. Si el mejor joven tuyo no es TikTok, es Bardear Minas en Twitter. Ey, buen hijo de puta, pero te quedaste pillo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque ahora la rima de este pillo. Quedaste pillo. Yo mi hobby es rapear y como hobby tengo mis anillos. Sí, cuando estás en tu casa rapeando sentado tranquilo en tu sillón. Porque al fin y al cabo no tenés que salir a la plaza a tirar improvisación. ¿Sabes lo que pasa? Que al fin y al cabo viene la parca. Y vos eras un amigo de él y te lo criticaste por su ropa de marca. Escúchame, cállate idiota. Porque vos hiciste lo mismo pero lo hiciste en otra prosa. Entonces te ya la boca, sí. Aparte vos decís que ya pedí el sillón y te recuerdo que fue así, yo vos lo veías en la computadora. No, la verdad es que te escucho rapear y sos solo un espanto. Te pregunto, Torino, ¿tenés lo de tu equipo? ¿Te hace trabarte tanto? No lo entiendo. Es que este rapero lo estoy sacando. Sí que estamos con bolas de fuego y a la cebolla la estamos saqueando. Pero bueno, esa rima es notoria. Porque nos tenemos que trabar. Porque trabado se llega mejor a la gloria. ¿Entendés? Escalar más desde abajo. Sí. No como estos dos que solo dependen de un trabajo. ¿Qué vas a escalar vos de trabajo? A mí no te me venga a hacer el rapa. Si al fin y al cabo competencia que vas porque te lleva tu papa. A mí no me joda, no te me venga a hacer el rapa. Que si no está papa, en el debido caso está mama. Mira, mira, mira de lo que estás hablando. Che, Gonzalo, te recuerdo quien te trajo. Hablaste al pedo y la gasolina y decís que no retenés tu obra. Cuenta de 5, 4, 3, 2, 1.
réplica, la concha de su madre. Dos entradas. Dos, tres. Dos, ¿qué vale si mi duría? No, no, no. Ah, me estoy cansando, culio. Así es con compañeros, hace lo mismo que yo, ya va a tener méritos que yo tengo. Haga hoy que aunque no se sume punto, te lleva 5 en el pecho, porque va a ser otra organización, va a ser en honor al lecho. Ey, no entiendo tu ritmo, espérame, quédate tranquilo, amigo. Voy yo porque quiero responderle y sacarle con estilo. Que me vas a caretear, que me trajiste la moto, eras amigo. Pero sabes muy bien que me vengo caminando, si me vengo hasta en colectivo. Bueno, pero eso, tu ritmo tuvo algo de verdad, porque Gonzalo nunca fue un rapero en realidad. Él me hace acordar a los presidentes con la claridad, porque solo ganas hay un fallo electoral. Nada, nada, guacho, es que no hay opción. Es que no sé quién le grita si no tiene convicción. Es verdad, con trabajo nos ganamos y en cada ocasión. Por algo me banco 12 horas, siempre bajo el sol. Sí, papi, pero tú, o sea, mejor que vos te calles. Y yo en ningún momento que te traje la moto careteé. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo te dije no vamos caminando, fuiste el primero en preguntarte un por qué. Sí, te pregunté un por qué, ¿sabes? Porque te lo digo en verdad. Porque después yo no me vuelvo del ferro y no quiero que te vuelvas caminando solo de acá. No quiero que te pase nada, porque son mi amigo de verdad. Y en el mío caso después te voy a tener que estar haciendo sana sana para que no llores más. Cállate, hermano, no gana con esta rima. Enfrentar a los gallos, pero que se especialicen en la riña o en las piñas. Porque vos desde que dejaste de comprarle los mitos, anda rogando solo por migas. Pero la verdad que no se para, se para. No sé cómo este rapero no da la carta. Se compara, pero está mal en la baraja. No sé para qué le ofrecen traerlo, si después la compra se lo vas a echar en cara. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gana, gastó!